Pasé 7 días haciendo streaming para conseguir esto. Si quieres saber más sobre esta aventura, quédate, regálame un grandioso like, suscríbete, come frutas y verduras, toma agua, báñate, haz tus tareas, haz ejercicio. Vámonos con una intro y luego con la vaina de hoy. Al principio era un directo normal cazando a Hydra por primera vez. Hydra es un boss de raid que apareció en la update 4 de King Legacy, más información en el video de la etiqueta de arriba. Bueno, inicié el live, llegaron varias personas y fueron tomando sus roles. Algunos esperaban a que apareciera una de estas bestias para ayudarnos a derrotarlas, a estos los llamamos los cazadores. Pero otros tomaron un papel muy importante y ellos fueron los buscadores. En un principio los llamamos los dioses de Hydras, ¿vale? Seres que con su gran poder y omnipotencia tenían la cualidad de encontrar a estas míticas bestias por los vastos servidores de todo el juego. Pero pues al final les gustó más el nombre de Hydra Slayers. Y hasta les creamos un rol específico en nuestro Discord. Link en la descripción. Gracias a ellos y a todos los espectadores fuimos capaces de encontrar y derrotar a más de 100 de estas bestias. En ocasiones parecía que habíamos exterminado, pero estas son más prolíficas de lo que esperábamos y aún siguen invadiendo los servidores del juego. En fin, cuenta la leyenda que estas bestias custodian unos cofres misteriosos que se dividen en 4 tipos. Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4. El más difícil o los más difíciles de obtener es el Tier 4 y a su vez el Tier 1, con la probabilidad de 1% de encontrártelo, ¿vale? Sumado a ello, al abrir uno de estos cofres puedes conseguir recompensas muy valiosas, pero también puedes encontrarte con pura mierda. Durante el stream fuimos abriendo varios cofres, pero solo nos salían Tier 2 y Tier 3, y ahí fue cuando decidí mencionar algo. ¿Y si cierro el stream cuando me salga un tier 4? Y esto desencadenó el directo más largo que he hecho en toda mi fucking vida, pero no será el último. Hablemos sobre las recompensas. Dentro de las mejores están las gemas, lo cual es muy difícil de conseguir en este juego. Y cada cofre de estos nos dan en general desde 14 hasta 45 gemas aproximadamente. Si alguien ha obtenido menos o más del número que les dije, háganmelo saber en los comentarios. Por lo tanto, la cacería de Hydras es la mejor manera de obtenerlas actualmente. Otras recompensas valiosas son las frutas del diablo, algo canon del juego ya que se basa en el anime de One Piece. Bueno, dentro de las que puedes conseguir están las Common, Uncommon, Rare, Epic y Legendary. Pero por alguna extraña razón salen más legendarias o Legendary que épicas, ¿vale? Por lo tanto, si quieres conseguir alguna de las tres legendarias, ya sea Phoenix, Dog o Dragon, para comértela o para coleccionarla, te recomiendo que vayas a las cacerías. Verás que es muy fácil conseguirlas, aunque recuerda que también te pueden salir frutas malas, ¿vale? Como la spin. Y por último, como recompensas puedes conseguirte bastantes cositas más, ¿eh? Empecemos por tres accesorios, los cuales son la Inferno Cloak, es esta capita que tengo por ahí. Esta es legendaria, locos, ¿vale? Es de las mejorcitas. También puedes conseguirte el Tomoe Taiko, que es esta vaina, los tambores de Enel, ¿vale? Y por último puedes conseguir el Water Hydra Mask, esta máscara que están viendo por ahí. Pero no se termina ahí. También puedes conseguir tres espadas nuevas, las cuales son la Daybreak Cleaver. Vean esta belleza, loco, ¿eh? Pero qué belleza, loco, ¿eh? ¡Wow! También puedes conseguirte la Aquatic Anchor. ¡Wow! La verdad que sí se lucieron con estos diseños, ¿eh? ¡Wow! Chequen esa vaina, loco, ¿eh? Y por último, podrías conseguirte las Scepters of Flame. Recuerden, estas son espadas nuevas.
Y esta espada pues te sube casi 9220 puntos de vida cada 15 segundos. Y pues también tiene un... ¿cómo lo llamaremos? Un lanzallamas, ¿no? Vean, what the fuck, está buenísimo, loco. Además de ello, también puedes conseguir dos espadas ya existentes en el juego. Estamos hablando de la Acrosight, esta es la que muchos, yo creo que muchos desean y algunos no la tienen todavía. Pero con los Hydras hay más posibilidades de conseguirla. Y también podríamos conseguir la Authentic Triple Katana, las de Zoro, claro que sí, locos, ¿eh? Oh yeah, bro. Bueno, dejando de lado un poco eso, hablemos de las probabilidades aproximadas, ¿vale? Para los accesorios y espadas nuevos, las probabilidades serían de 1% a 5% de drop, dependiendo del cofre. Recuerden que si es un tier 4, tendrán más probabilidades a su favor, pero no se preocupen que los demás cofres también pueden dropear estas cosas y ya depende de cuántos días no te has bañado para que tengas suerte. Nada, mentira. Depende simplemente de la suerte, loco. Vayamos a un punto muy importante. Muchos quieren saber los secretos de los Hydra Slayers. Los dioses de los Hydra, los buscadores. Bueno, entonces yo solo les revelaré este. Para empezar, dato importante. ¿Cada cuánto aparecen las bestias míticas llamadas Hydra? Bueno, pues se dice que un Hydra aparece después de 3 Sea Kings. En los servidores públicos el tiempo aproximado sería como cada 4 horas, porque recuerden que los Sea Kings en estos servidores aparecen a cada hora. Y en servidores privados sería más o menos como cada 8 horas, porque los Sea Kings en servers privados aparecen cada 2 horas, ¿vale? Ok, bueno, ahora sí vayamos a la vaina interesante. Para buscar Hydra, ¿qué hacemos, loco? Utilizamos una técnica milenaria llamada Server Hop, ¿vale? Tal vez se preguntarán, oye, qué chingados, dímelo en español, güey. Bueno, son saltos de servidor. Muchas personas utilizan esta técnica para buscar bosses que spawnean a tiempos específicos, o también para buscar servidores así medio vacíos, sin muchas personas para farmear, o también para buscar a tu ex. Bueno, entonces ahora les enseñaré cómo hacemos estos saltos, súper fácil y sencillo, ¿vale? Pongan mucha atención. Perfecto, en la descripción del video encontrarán un link, el cual los llevará al link del juego, pero del segundo océano. Por ahí están viendo en la parte de arriba, dice Second Sea, por aquí tiene un ID, que es el específico de esta experiencia. Y una vez estando aquí, nada más basta irse a servers, ¿vale? Normalmente les aparece así. Vámonos para servidores. Y por acá, en la sección de Other Servers, ustedes van a ver esta parte así. Aquí tenemos unos filtros, entonces les vamos a poner número de jugadores ascendente, ¿vale? Como ven, aquí ya tenemos servidores vacíos casi. Y lo único que restaría hacer es ir saltando de servidores en servidores. Por ejemplo, si yo quiero meterme, por ejemplo, a este, yo les recomiendo servidores de 2 o 3 personas en adelante. Entonces le damos a Join, por ejemplo. Vamos a ver si nos une. A veces no es tan efectivo porque algunas experiencias pues ya no tienen personas y no se actualizan tan rápido. Pero bueno, la mayoría de los casos sí funciona. Y haciendo esta vaina, nosotros pues ya podríamos buscar aquí con ayuda de Legacy Pose, ¿vale? Aquí tenemos, vean, Legacy Pose. Este nos indica si hay una isla Legacy actualmente dentro de este servidor con una flecha roja, ¿vale? Déjenme hacer otro salto a ver si tenemos suerte de encontrar algo. Hasta ahora ya hice server hop en varios servers y no me ha aparecido nada, ¿vale? Eso se debe a que actualmente ya salieron scripts para Hydras. Eso nos da un pequeño problema, ya que los exploiters, o sea, las personas que usan estos scripts, pues pueden matar muy rápido a estos enemigos y eso hace que no encontremos a los bosses, ¿vale? ¿Qué pasa si yo ya me acabé todos los servers que tenía aquí en pantalla? Por ejemplo, yo ya fui a revisar en todos estos servidores, que son como 4x4. ¿Cuántos 4x4?
16. Yo ya revisé en estos 16 servidores y ya no tengo más. Entonces, ¿qué vas a hacer para seguir haciendo server hop? Le vas a dar a donde dice load more o cargar más, ¿vale? De esta forma te van a ir apareciendo más servidores. Lo que yo te recomiendo también es refrescar los servidores. Acá ven en la parte de hasta arriba hay un botón que dice refresh. Eso pues te refresca y te pone servidores en un estado más actualizado, ¿vale? Al fin, locos, después de, no sé, como 20 servidores, 30 tal vez, me encontré pero un Sea King, ¿vale? Yo ahorita como tengo el Legacy Post, si se preguntan dónde se consigue, se compra con Robux, es un Game Pass, 350 Robux. Y este nos indica hacia dónde está la isla Legacy del Sea King y también nos indica la isla Legacy del Hydra, ¿vale? Hay un truco para saber si es Sea King o Hydra. Por ejemplo, ahorita, yo estoy segurísimo que es un Sea King, ¿cómo lo compruebo? Bueno, me voy a Shop, luego me voy a donde dice Spawn y se encuentra el icono del Sea King, le doy un clic y le doy a comprar. Vean, ahí dice, there is a Legacy Island, ¿vale? Está spawneada una Legacy Island. Si aquí me dejara comprar esta vaina y yo tengo una flecha roja, entonces significaría que es Hydra, ¿vale? Bueno, de esta forma se hace el server hop. Hay otra forma también, que es utilizando los servidores del juego. Nada más que esto está en beta, o sea, en fase de prueba. Y lo único que tenemos que hacer aquí es picarle, ¿no? Pero vean, algunos no funcionan, algunos te dicen que son restringidos, etc. Entonces, por eso no confío tanto en esto. También hay otras formas, utilizando extensiones de Roblox, etc. Pero pues ya es meterse con otras vainas. Yo les enseño nada más estas dos formas súper fáciles, ¿vale? Entonces aquí pueden filtrar. Yo les recomiendo filtrar por letras. Y vean, ahí ya me mandó otro servidor. Vamos a ver qué suerte tenemos y a ver si nos pone ahí a un Hydrita, algo por ahí. A ver, ¿qué hay aquí? Nada, loco. Bueno, una vez explicado lo anterior, igual me preguntaban que cómo le hacían las personas para unirse a mí o a los Hydra Slayers, a las personas que buscaban los Hydras y mandaban sus user. Esto está súper fácil, es utilizando una extensión llamada Researcher, ¿vale? Existen muchas extensiones, pero pues esta es la que me funcionó mejor y además este método solo es para PC players, jugadores de PC. Si eres de móvil o Xbox, sorry for you, bro. Esta extensión está disponible para navegadores con base a Chromium, por ejemplo, Vivaldi, Microsoft Edge, Opera, Brave, Swear Iron, Epic, Opera Neon, Komodo Dragón, Colibri y por último, obviamente, Google Chrome, ¿vale? No es mención paga, por cierto. El link de la descripción lo encontrarán en la descripción de este mismo video. Y ahorita les voy a enseñar cómo se hace la vaina, ¿vale? Una vez le hayan dado clic al link de la extensión, los mandará a esta pantallita, Chrome Web Store. Y por aquí les aparecerá instalar, ¿vale? Le dan instalar, súper fácil. No recuerdo si les pide que reinicien el navegador. Pero, por ejemplo, si lo instalan, cierren y vuelvan a abrir por seguridad para que jale bien. Luego se tendrían que ir al juego, ¿vale? Recuerden que el juego debe de estar en el Second Sea porque queremos unirnos a jugadores que se encuentran en el Second Sea, ¿vale? Una vez teniendo la extensión, les va a aparecer esta parte en servidores. Se van hasta abajo y les va a salir este cuadro de texto. Creo que ahorita sí se ve. Claro, perfecto. Ahí se está viendo. Y aquí nada más basta con poner el nombre del usuario a quien se quieren unir, ¿ok? Y después le dan doble enter. Como ven, ahí está haciendo la magia y nos está uniendo. Algo muy importante que saber es que para que se puedan unir a ti las demás personas, debes de hacer una configuración en Roblox, ¿ok? En la privacidad. De una vez te voy a enseñar, ¿vale? Entonces nos regresamos. Y nos vamos a settings. Settings. Y luego nos vamos al apartado donde dice privacy o privacidad. Bueno, perfecto. Luego nos vamos hacia abajo. Y aquí vamos a encontrar el apartado other settings. Donde vamos a encontrar esta pregunta, ¿vale? Aquí puede estar en español o otras configuraciones. Y aquí diría, ¿quién puede unirse a mis experiencias? O en inglés, who can join me in experience.
¿Vale? Aquí es muy importante, si tú piensas ser un Hydra Slayer en un próximo futuro, o tú quieres que las personas se unan a ti sin que sean tus amigos, debes de ponerle Everyone. Y bueno, una vez teniendo esa vaina configurado, ya podrías unirte y se podrían unir a ti los que quieran, ¿vale? De esa forma fue como nosotros nos empezamos a pasar, en este caso servidores con Hydras y toda la vaina. Bueno, ya dejando de lado un poco de explicaciones y todo el pedo, regresemos a la historia principal, loco, 7 días en stream. Y no he hablado nada de eso, solo te he hablado pura vaina ahí, que yo creo que ya sabían. Pero bueno, regresando a la historia. Los primeros días era todo emoción y felicidad, pero después del tercer día comenzó la frustración, ¿vale? Y se preguntarán por qué, loco. O sea, yo iba con toda la mentalidad de que, ah, sí, al rato me sale un tier 4. No pensaba que el directo se iba a alargar tanto, ¿eh? Yo tenía esa idea, o sea, ese sentimiento, esa necesidad, ¿no? Pero bueno, cada que matábamos los Hydras solo era tier 2, tier 3. Tier 2, tier 3. Y además, en el chat no faltaban los que decían, ¿y si no te sale el tier 4, güey? ¿Pasarías un mes en live, loco? ¿Pasarías un año en live? Algo de eso era real, loco, ¿eh? Porque el tiempo cada vez se incrementaba más y más. Después del cuarto día, yo decía, loco, o sea, de verdad puedo pasarme un mes en live entero y no me va a salir. Porque todo, pues es probabilidad, loco. Y lo peor es que podría ser realidad. Esos tiempos que decían podrían ser realidad, ya que en la probabilidad el tiempo para que ocurra el evento es incierto, ¿vale? Incierto. Pero después de aproximadamente 160 horas y 11 minutos, lo cual son 6.7 días, redondeémoslo a 7, ¿no? El cofre tier 4 al fin salió, loco, ¿eh? Al fin salió. Cabe mencionarse que en ese momento yo ya no estaba buscando el cofre. Recuerdo que uno de los Hydra Slayer llamado Kinoe me dio una fruta, la fruta Lob para ser exactos. Y pues en ese momento ya estaba yo, no sé, muy frustrado, cansado, desilusionado. Y empecé, dije, voy a probar frutas versus Hydra, a ver qué onda, a ver cómo van, ¿no? Me cambié, me puse la Lob, la probé, no tiene buen daño por cierto, no la usen. Después me cambié a la Ice, que de hecho la tenía yo en mi inventory, ¿no? Y de hecho, el Hydra que fuimos a derrotar, yo me lo encontré en un servidor. De hecho, les dije a estos güeyes, tengo Hydra. Pero no se pudieron unir porque había muchas personas ahí en el chat. Y bueno, al final de eso, luego me puse a hacer un showcase, ¿no? Dije, pues aquí ni va a salir nada, loco, voy a hacer un showcase de la Ice. Que por cierto tiene buenísimo daño, buen rango y la recomiendo también, ¿eh? Pero recomiendo más la Light porque tiene más velocidad y puedes llegar rapidísimo. Entonces seguí haciendo el showcase, probando, tirando poderes y la vaina. Y cuando menos me lo esperaba, ¡pam! Loco, Tier 4, loco. Y eso es algo raro, algo que siempre tengo presente y me ha pasado en muchas ocasiones como esta. No sé, tal vez sea el universo, la vida, no sé, la energía, quién sabe, loco. Pero hay veces las cosas que quieres no las obtienes en el momento, ¿eh? Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos absurdos. Hay veces que yo necesitaba un taxi y pues casualmente en la mayoría de los casos no aparecía ninguno. Pero cuando yo no lo necesitaba, hasta ellos me pitaban ofreciéndome el servicio. ¡Hey, muchacho! ¿Quieres taxi? Lo mismo me pasó con el Tier 4 y con algunos otros drops del juego me ha pasado. Déjame saber en los comentarios si te ha pasado algo similar, ¿vale? Consejito rápido, si quieres algo, no lo busques, llegará a ti, loco. Y bueno, ahora les dejo el clip donde salió el mentado cofre Tier 4. La de Brook también estaría buena. Por ahí han pasado un ghost ship grande. Gracias, Desfour, gracias por el ghost ship. Oh, parece que hay algo aquí, loco. Parece que hay algo aquí. Voy procesando. Oh, sí, alabado sea los Hydra Slayer, loco.
Hydra, tengo Hydra. Vamos. Darme prisa a ver si me deja. Bueno, espérate, claro. A ver si me deja. ¿Alguien se metió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo que me deja? 11, 12, no, ya está full, loco. Está full. ¿Qué cuela? ¿A qué servidor me he metido yo? ¿Para qué este servidor? Hay un pibe que se llama Bounty Hunter. Qué humilde. No le deja porque ya está full, eh. Por Dios, ahora me sale. Hace la táctica de a ver si alguien se va al wifi. Lo puse ahí frente. ¿Viste lo que puse ayer? No lo vi, Estefaniu. ¿Dónde lo pusiste? Revancha, estaba haciendo código PvP contra otra cosita. No, no se puede, güey, porque se meten mucho. Yo que se estaba metiendo en el PvP. Ah, él fue, bueno. ok. A ver, la LOP, no creo que haga mucho daño la LOP. No hace mucho daño la LOP. Testeando. Once mil. Pero sí tiene buen hitbox, pero pues no hace mucho. Pega poco. En total, ¿cuánto pegaría? Como 23k. Casi el ataque de la X de la Phoenix Blade. No, más, menos todavía. El ataque de la X hace 44.000. Ajá. El hace la mitad de la Phoenix Blade, la LOP, así que no se la recomiendo. Grande, loco. Ah, no lo he visto aún. No lo he visto aún. La Speed será buena, tiene ataques con distancia. ¿Cuál? La Spirit. La Spirit. Oye, podría ser, ¿eh? Podría ser una vez. A ver, ya que tengo la Ice, me la voy a probar de una vez, loco. No está. La duda, ¿será buena? Bueno, pues no hace mucho daño la Ice, pero se ve fachera, güey. Tiene distancia. ¡Gear 4, loco! ¡Grande! Genial, ¿eh? Y yo encontré el Hydra, ¿eh? Bueno, al fin, aquí se acaba el directo, gente. Aquí se acaba el directo. Vale, ahí está el Tier 4. Vamos a tomar foto, captura y todo. ¡No! ¡Ya lo abrí! ¡Pendejo! ¡No lo iba a abrir! Bueno, ya lo abrí, gente, y pues... ¡Ni modos! Aquí acabamos el live, gente. Gracias a los que estuvieron. A ver, voy a descansar tal vez un día o no sé. Y pues ya de ahí sigo con el live de llegando a las 9000 gemas, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron por ahí en todo el directo.
Una semana, loco. Después de una fucking semana. El tier 4, loco. No, genial, genial. Y bueno, locos, hasta acá llegó esta aventura de los 7 días en stream buscando el tier 4. Pero no se preocupen que se vienen más. Así que no te pierdas el próximo live llegando a las 9999 gemas, que se teoriza que es el número de gemas máximo que podemos obtener, ¿vale? ¿Qué método para farmear gemas usaremos? Pues ya se la saben, locos. Cazar Hydras. Yo sé que ahorita va a ser un poco más difícil por los exploiters. Y se podría evaluar si es viable obtenerlas por raids normales también, ¿eh? Podríamos hacer una pequeña evaluación, pero yo creo que nos vamos a centrar en Hydras. Así que por ahí los veo a partir de lunes, tal vez lunes en la tardecita vamos a empezar ese live, no se lo pierdan. Y pues ya saben, si ven todo el video van a saber cómo pueden ser Hydra Slayers, cómo pueden ayudarnos a matar Hydras y cómo pueden unirse a nosotros. Agradecimientos especiales a los Hydra Slayers. A los miembros de YouTube y de Twitch. Miembros de Discord y a las personas que nos ayudaron a cazar los Hydras. Bueno, sin más, me resta despedirme. Que tengan una excelente nochecita, tardecita o fin de semanita. Nos veríamos en un próximo video de King Legacy o de Roblox.